Son las 7 de la mañana y 9 minutos. Estamos en este especial todos los viernes con candidatos para que conozcan los nombres, las personas que aspiran a los diferentes cargos públicos aquí en nuestra sección La Clave Política. Ya está en nuestra mesa de trabajo el candidato a la alcaldía de Arauca. Se trata de William Paul León, quien aspira por el partido Alianza Verde. William, muy buenos días. Además que en este momento es presidente del Consejo Municipal de Arauca. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad que queremos hablar sobre su propuesta política y de una pues entramos en materia. ¿Usted por qué toma la decisión de aspirar a la alcaldía de Arauca? Carlos, muy buenos días a todos los araucanos, su equipo de trabajo. Feliz y complacido de estar aquí, siempre compartiendo con usted, con la gente araucana y más en este momento tan crucial y tan importante para el municipio como lo es las elecciones para el próximo periodo en lo que tiene que ver con el territorio. Es fundamental y agradezco la oportunidad que nos está brindando para darle a conocer a los araucanos pues, nuestra intención como candidatos a la alcaldía. La verdad, creo que lo llegamos a hablar en algún momento y ni siquiera pensaba postular mi nombre a la política en este momento. No alejarme de la política, sino pensaba hacer un alto en el camino, dedicarme a otra actividad y luego pues reiniciar. Sin embargo, pues el Partido Verde nos hace la invitación, toda vez de que empezamos a estudiar las hojas de vida, toda vez de que empezamos, de los diferentes candidatos, toda vez que empezamos a ver lo que Arauca estaba pidiendo, ¿sí? La necesidad que hay en materia de buenos candidatos. Y pues el partido vio en nosotros esa hoja de vida idónea, vio una oportunidad para poder representarlos. Tomamos la decisión en familia y aquí estamos asumiendo este reto con mucha responsabilidad, contento con la aceptación que hemos tenido en muchas partes, contento porque creo que Arauca sí está preparada para ser consecuente con lo que está pidiendo, una transformación real desde el ámbito político, porque muchos hablan de cambio, pero si usted mira, esas personas que ahora se promueven como cambio, pues prácticamente son las mismas estructuras, no ve usted nada distinto a sus espaldas y vemos cómo se van generando diferentes alianzas, pero siguen siendo los mismos. Entonces, es difícil poder hablar de un cambio cuando las bases, cuando todo su equipo, cuando precisamente eso que tanto está criticando la comunidad, pues se está juntando para seguir en el poder, seguir apalancándose. Entonces hemos tratado de ser consecuentes con nuestro discurso, nos hemos sostenido independientes, no quiere decir pues que día a día se estén sumando personas, pero tal vez no de la política tradicional, que aunque muchos consideran importante, sí, yo debo aceptar de que de pronto algunas personas que tienen sus seguidores pueden ser significativas, pero a mí lo que me preocupa realmente es qué tan sano es, qué hay detrás de todo este tipo de alianzas. El presupuesto para el próximo año ya es minúsculo, estamos hablando de 23.800 millones proyectados en materia de inversión y con la posibilidad de llegar a recaudar entre los 11.000 a 15.000 millones de pesos, o sea que en el año estaríamos hablando con los superávits y todo de 37.000 millones de pesos. Entonces escucha uno en la calle como esa manera tan equívoca de pensar que una alcaldía es igual a una gobernación. Nomás el último superávit de la gobernación, lo leí, estaba por 39 mil millones de pesos, un solo superávit. Entonces, aquí es una invitación clara a decirle a la gente, Arauca no merece más seguir siendo repartida, Arauca no merece más seguir siendo gobernada en cuerpo ajeno, Arauca merece líderes con autonomía, con criterio y con un compromiso real hacia las comunidades. Y es lo que hemos estado tratando de hacer entender, compartiendo un poco de administración y hablando temas tan fundamentales como el que usted acabó de exponer con el PBOT, que está dejando a más de un candidato corchado en el sentido de que los escucho prometer un montón de cosas, como por ejemplo la legalización de todas las invasiones. No hay un PBOT. No hay un PBOT, no hay recursos suficientes para poder legalizar. Claro, a usted le tocan la vibra y la sensibilidad cuando le hablan de vivienda. Cuando le hablan de empleo, la gente prácticamente se está entregando a las diferentes campañas por empleo, pero estamos siendo egoístas con la dinámica de hablar de carácter
general el beneficio para todos, porque es que el tío, el primo, el hermano, el cuñado, el amigo también merece trabajar, también merece oportunidades, y nos estamos concentrando en nuestros beneficios propios por el temor que hay actual económicamente, que es un poco entendible, pero que creo que en este momento 13 candidatos nos brindan la oportunidad de poder mirar hacia otros lados y saber escoger, ¿sí? La autenticidad nos está demostrando que no es acorde a la realidad del municipio, que debe ser la austeridad, ¿sí? A mí me llaman cada rato preocupados, William Paul, ¿por qué no ha puesto una valla en un punto estratégico? Yo digo, una valla en un punto estratégico no deja de valer 8 millones de pesos, y usted lo sabe, mi querido amigo, ¿sí? Esa plática no le serviría más bien ahorita a la cultura, a los jóvenes. Ahora sí que están reuniendo todos los gremios, y ahora sí que son dolientes de todos los gremios, porque muchas personas están hablando ahorita es qué voy a hacer, y han tenido la oportunidad de hacer más en el ejercicio de sus diferentes escenarios donde han podido servir. Yo estoy haciendo dos planteamientos de lo que ya he hecho, porque hemos logrado hacer cosas. Veo otros candidatos ufanándose de gestiones que no han realizado, que hemos realizado nosotros, ¿sí? Como la pavimentación del barrio Villa San Juan. Creo que usted me ha escuchado hablar del tema del IVA hace más de año y medio. Sí, señor. Sí, el consejo. Ahora sí están hablando mucho del IVA. Cuando les pedí a varios que incluso nos apoyaran firmando, y todo el mundo nos ignoraba. Ahora, lo que sí me alegra es que hablen del IVA, porque va a ser fundamental, incluso con la presencia del presidente en el mes de septiembre, es fundamental que Arauca pueda entrar al decreto 644 o a un nuevo decreto que nos permita beneficiarnos de esta situación, porque Venezuela ya se está yendo directamente a comprar a estos sectores, y si usted nota y dése una vuelta por la plaza, mi querido amigo, se están cerrando los establecimientos comerciales porque se perdió la intermediación, que es lo que hay aquí. Entonces, aquí estamos haciendo una propuesta directa de compromiso, pactado con las comunidades, pactado con los sectores, un programa de gobierno ajustado con la realidad presupuestal, porque es que todos estamos hablando de gestiones, es que yo gestiono, y pues lo voy a decir con mucho respeto, no hemos visto realmente gestiones directas desde el orden nacional, no ha habido cofinanciaciones, por lo menos en el ámbito del municipio, y yo creo que aquí para usted poder generar un impacto, hablemos es de recursos, cuántos recursos entraron para que realmente esas gestiones se den. Aquí una foto o una visita no es fundamental en el ejercicio que estamos haciendo. Aquí el impacto se da es con dinero. Es así. En lo público usted impacta es con dinero. Y no se están viendo. Creo que ya le di una cifra que lo deja uno pensando bastante. Menos de 40 mil millones de pesos en materia de inversión para solucionar todas las problemáticas del municipio de Arauca. Bueno, William, lo que usted dice es muy cierto sobre ese tema del IVA que se viene hablando hace mucho tiempo, pero algo fundamental que tenga usted en su programa que escribió ante la registraduría que va a beneficiar al departamento de Arauca y sobre todo a la capital, y lo que dice usted, no se puede prometer tantas cosas ahorita, primero de todo no hay un PBOT, pero ¿qué tiene usted en su programa de gobierno? Bueno, nuestro programa de gobierno, al igual que muchos, es un programa bastante amplio, tiene que llegar a todos los sectores, hay políticas públicas de obligatorio cumplimiento, hay recursos que tienen que ser de forma directa. William Paul tiene una intención directa y es el fortalecimiento al sector comercial. William Paul tiene claro que para que Arauca salga de la crisis en la que está, necesitamos un alcalde híbrido. Cuando hablamos de un alcalde híbrido es un alcalde que trabaje en combinado. Y me refiero no solamente al hecho de saber distribuir los recursos públicos, sino al hecho también de cómo vamos a fortalecer al sector privado, que es el que realmente nos va a dar la oportunidad de generar trabajo, estrategias que permitan una dinámica comercial de que haya dinero circulante dentro del municipio, y para nosotros va a ser fundamental la frontera. Darle una reactivación a la frontera va a permitir de que todos los comerciantes araucanos se puedan beneficiar. Estamos apostando también a la posibilidad de que lleguen inversionistas desde el orden nacional, porque no nos podemos quedar solo en la distribución, comercialización, distribución. Necesitamos empezar a generar nosotros mismos ese proceso de transformación de la materia prima. En ese orden de ideas es fundamental generar garantías de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad es bastante amplio,
porque aquí tiene que haber una apuesta fundamental, no solamente en la inversión de recursos para apoyar a la Policía Nacional, porque directamente voy a ser es el jefe de la policía. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, darle el acompañamiento necesario a la policía en lo que necesite para poder desarrollar sus actividades, exigirles, creo que no hay necesidad de pelear con la institucionalidad, ahí es que exigir. Y en esos puntos neurálgicos que tanto estamos hablando, como los guires, pues necesitamos un CAI que nos ayude a solucionar poco a poco esa situación que se viene presentando, y con inversión social ir desarrollando los diferentes programas e ir solucionando esos puntos. Cuando a usted le dan la tranquilidad, porque es que la dificultad que tenemos a nivel nacional es en materia de seguridad, si nosotros le damos la tranquilidad al inversionista, si le damos garantías, si le damos apoyo a nuestros comerciantes en materia de impuestos, en materia de descuentos tributarios, y si ayudamos también, por ejemplo, una propuesta que estamos teniendo, que es no cobrar la tasa a la gasolina cuando se acabe ya la gasolina subsidiada, ¿sí? Daríamos entonces así una continuidad casi que al mismo valor y la oportunidad, no solamente pues a quien se transporta en un carro, sino a quienes viven precisamente del gremio del transporte. Todo esto ayuda a afianzar el sector económico, porque es que ese 30% que manifiesta el DANE que tenemos en desempleo, yo diría que es un poco más, porque a nosotros nos reconoce el DANE con 97 mil habitantes, no hemos pasado los 100 mil y tenemos cerca de 130 mil habitantes. Eso lo decía el secretario de Gobierno Municipal en la asamblea el día, hace dos días, que es que se están basando solo en un promedio casi de 100 mil habitantes y que ya supera los 150 mil. Bueno, vea usted, la última que tuve estaba sobre los 130 mil, entonces genera más preocupación. Y eso es lo que hemos hablado con muchas personas. Decía, es que antes Arauca tuvo mejores gobernantes. Uno respeta la posición, pero discrepo en algunos asuntos, porque Arauca llegó a tener cerca de 250 mil millones de inversión en un año y éramos 70 mil habitantes. Hoy estamos hablando de solo 40 mil millones. Y ya me acaba de decir usted 150 mil habitantes y no tenemos un ejercicio promotor en materia de empleabilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que fortalecer el sector económico privado va a ser fundamental. Esto va acompañado de muchas estrategias, como el tema también de darle garantías al sector agropecuario, motor también fundamental de nuestra economía, y que así entonces podamos ir favoreciendo todos los canales que necesitamos para poder generar empleo. Es un reto bastante grande, ¿sí? Sí, porque yo se le puedo decir, si William Paul llega, va a colocar un centro comercial. Es una intención que tenemos. Si William Paul llega, va a colocar un ARA. Pero esa no es la función directa, porque es desde el sector privado. Pero tenemos claro que es fundamental para poder generar empleabilidad del municipio, porque yo le digo con mucho respeto, mi apreciado Carlos, usted se aguanta comerse un hueco en la calle, pero que tenga cómo llevar el sustento diario a su casa. Pero cuando usted no tiene y va pensando qué voy a llevarle a mis hijos de comer, y se come un hueco y se le daña una llanta, ahí termina usted de echarle el madrazo al dirigente y se sigue decepcionando más, ¿sí? Entonces, creo que nos hemos quedado solamente es en el desarrollo de cómo nos gastamos la platica que hay en el municipio, cómo le cumplimos el compromiso a todos esos dirigentes que nos están ayudando. Y esa situación es la que está llevando a cometer a muchos errores a los mandatarios, porque en su deber de cumplir se están echando un problema jurídico bastante grande, y si usted hace un recuento hacia atrás, creo que casi todos tienen su situación jurídica bastante compleja, ¿sí? Entonces, nosotros no necesariamente necesitamos vivir la experiencia para saber qué está bien y qué está mal, sino a través de estos espejos, entonces, aprender a no cometer los mismos errores. William, esto, usted no sabe, de pronto si desconoce o de pronto debe conocer sobre que Arauca está entre los primeros puestos, ahorita nuevamente el DANE saca del desempleo. La comunidad o Arauca está esperando, bueno, ¿qué tienen los candidatos a la alcaldía para, o sea, no van a solución al desempleo en un 100%. Correcto. Pero lo que usted acaba de decir es muy cierto. Lo que pasa es que a veces el DANE hace este análisis o esta estadística es con los habitantes que usted de pronto estaba diciendo que en tanto tiempo teníamos y no 70 mil, 80 mil. Pues claro, la tasa de desempleo, o sea,
pero de pronto no tienen en cuenta que ya sobrepasamos los 100.000 habitantes. ¿Qué tiene William Paul para generar empleo? Usted hablaba de inversionistas, que es fundamental, que ahí se puede generar mucho empleo, pero es que en Arauca la única parte que genera empleo son las alcaldías, la alcaldía y las entidades descentralizadas de la alcaldía. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a gestionar a nivel nacional? ¿Vengan inversionistas para poder...? Es nuestra apuesta fundamental, necesitamos un molino de arroz, pero el tema es que cuando hablamos de que vengan los inversionistas, lo primero que exigen es seguridad, y por eso hablaba del tema de seguridad, ¿sí? Y para poder que haya esa dinámica general comercial, pues necesitamos fortalecer todos los sectores. Un ejemplo muy sencillo: el Instituto Municipal de Tránsito tiene que caer en el municipio de Arauca, ¿sí? Aquí no tiene que ser un acuerdo de voluntades entre alcalde y gobernador para que no me haga la cagada, porque si usted crea el Instituto Municipal de Tránsito, el que hay departamental se lo tienen que llevar para Carabobo Norte, para Puerto Rondón, que son los únicos que en este momento no tienen. Creo que Fortuna hizo una alianza con Saravena, no sé, algo me habían manifestado al respecto, o si no sería Fortuna. Entonces ya deja de ser significativo o importante para el mandatario en el orden departamental, ¿sí? Pero es que esta función tiene que recaer en el municipio y nosotros generar estrategias, y ya tendríamos nosotros la potestad para dar posibilidad, por ejemplo, a que haya un tema de movilidad con los venezolanos, para dar otro tipo de garantías, que tengan movilidad 24 horas, que puedan ingresar al municipio, claro, cumpliendo con una situación reglamentaria que dé garantías también. Necesitamos que la frontera no esté abierta hasta las 7. Necesitamos que la frontera esté abierta 24 horas, porque es que a esa gente también le gusta comer bueno y paga en dólares y puede venir y aprovechar acá entonces de los restaurantes, de las discotecas, de los hoteles, de todo se puede beneficiar. Entonces, por eso va a ser fundamental lo que le decía, el reactivar la frontera. Para nosotros, dentro de nuestro programa de gobierno, fue fundamental también tener un parque temático acuático. Eso va a ayudar también a impulsar el turismo, ¿sí? Y si usted viene a pasar un fin de semana a Arauca, pues obviamente va a tener que comer en Arauca, comprar en Arauca, ¿sí? Y va a aprovechar de este tipo de escenarios para sano esparcimiento que vamos a ofrecer a la comunidad araucana. Está dentro de nuestro programa de gobierno, tiene que darse garantía, y la gestión desde el orden privado va a ser fundamental. Nosotros, lo decía usted ahora, la administración no genera más de 300 empleos directos, ¿sí? En entre directos e indirectos llegaremos a unos 800 empleos con la plata que tenemos para el ejercicio de las diferentes labores. Y queremos también, precisamente para poder contar con más recursos que podamos invertir en el sector agropecuario para fortalecer nuestro agro como una línea económica principal. Y aquí incluimos a todo, aquí hablemos de ganaderos, de arroceros, a todos, para poder fortalecer más estas líneas, darles apoyo, porque también no podemos desconocer que generan bastante empleo, pero con responsabilidad. Si vamos a hablar del gremio de los arroceros, pues vamos a hablar también con lo que tienen ellos, que la regulación en temas ambientales y cómo tienen que trabajar, porque no se trata solo de generar empleo y acabar con nuestro ecosistema, acabar con el medio ambiente, y en últimas pues podemos tener el alimento, pero si no contamos con el oxígeno, igual no estamos en nada. Entonces, es un tema de integralidad, eso es un tema de integralidad con mucha responsabilidad, fundamental para que todo esto pueda en su complementariedad pueda funcionar. Tengo que fortalecer planeación municipal. Nosotros no tenemos proyectos que se estén presentando al orden nacional que nazcan directamente desde las administraciones, sino nacen desde los contratistas, ¿sí? Y si no tenemos funcionando un banco de proyectos en su ejercicio con las personas que puedan apoyar realmente y llenar a todos estos ministerios de proyectos, pues sencillamente no vamos a avanzar en nada. Creo que la única que está trabajando en ese momento es la doctora Nubia, que es la encargada o está siendo encargada del banco de proyectos. Pero si nosotros fortalecemos y hacemos una modernización en el municipio, le podemos dar más garantías a planeación y nos va a permitir organizar la casa. Esa es una situación bastante compleja en el municipio. Bueno, William, algo que usted decía de la parte del turismo, que es que Arauca no tiene nada, absolutamente nada. Yo recuerdo
que cuando el señor Julio Enrique Acosta Bernal, cuando fue alcalde, lo de la piscina Conola y se puso en funcionamiento, venían personas de Caracas, venían personas de diferentes partes de Venezuela a disfrutar la piscina Conola. O sea, ¿qué se debe buscar para reactivar el turismo en Arauca y qué tiene usted para la parte turística? Precisamente este punto o esas inversiones nos van a ayudar a fortalecer la intención de visita al municipio de Arauca, y aquí tenemos que organizar con todo el sector privado que está generando propuestas en materia de turismo, ¿sí?, para poder engranar y saber aprovechar los recursos que tenemos y apuntar a lo que está siendo más llamativo para las personas como punto de partida inicial. Con los recursos que tenemos no podemos hablar de que vamos a fortalecer todos los sectores del turismo, pero sí podemos empezar a canalizar y darle viabilidad a los que en este momento están funcionando más. He visto cómo se están promoviendo, por ejemplo, el turismo en las fincas, el de la experiencia y el vivir, que es el Día del Llanero, es bastante interesante, ¿sí? Pero cómo usted puede, y volvemos a lo mismo, empezar a promover esto desde la seguridad, desde la inversión directa, a tener, por ejemplo, en el municipio de Arauca, espacios como el que le acabo de mencionar, del parque acuático temático, que tengamos la gestión de tener nuestro centro comercial. Algunos comerciantes se asustan que porque de pronto el centro comercial les va a afectar, pero miremos las ciudades a nivel general. ¿Cuántos centros comerciales no hay? Lo que le da es una actividad económica bastante interesante. Y Pal tiene como 4. Y los mismos comerciantes se pueden ver beneficiados de estos espacios allí. Entonces, un centro comercial que tenga cine, un parque temático acuático, jala de que la gente quiera llegar, y entonces se puede promover los diferentes espacios de turismo, ¿sí?, desde los mismos hoteles, hacer un trabajo pues enlazado, organizado, pero no con el fin simplemente de legalizar recursos como está sucediendo en ese momento. Desafortunadamente hay un programa que tienen, hay una oficina del turismo, pero pues usted va a preguntar y la verdad en sí no está funcionando en su deber ser. Se está como cumpliendo con un requisito que quedó tal vez plasmado en un programa de gobierno, pero no hubo una inversión real. El tema no es soltar a la gente, sino que todo, todo ese canal de verdad se engrane y podamos aprovecharlo. El avistamiento de toninas también es algo bonito e interesante. Arauca sí tiene para ofrecer muchas posibilidades de turismo, pero si volvemos otra vez a hacer el análisis, todo va inicialmente desde la seguridad y de la inversión a grandes proyectos que ayuden a promover precisamente el abanderamiento del turismo. Fundamental para nosotros llegar a recuperar ese proyecto que está en el Funtur, que es el malecón. 36 mil millones de pesos están ahí a punto de perderse, a punto de que pronto sean canalizados para otro lugar. Tuve la oportunidad de ver el render, que es como ya la maqueta terminada del malecón, que no es nada comparado a lo que actualmente tenemos. ¿Está? Y que le cambiaría la cara a Arauca de una manera impresionante, ¿sí? Un malecón que va a permitir también el desarrollo de turismo, que va a permitir trabajo y que va a darle otra opción al municipio de Arauca para que sea más tentativo para los mismos inversionistas y para la gente en general. Bueno, desconocía yo esa maqueta, no la conozco. ¿Y dónde la pueden? ¿Dónde? Está en planeación municipal. Ahí está el render, está un proyecto 36 mil millones de pesos, que no entendemos, pues, ¿por qué no se terminaron las gestiones pertinentes de tantos viajes que tuvo el señor alcalde a Bogotá? Fuimos bastante críticos en eso y creo que el resultado fue el mismo. No llegó nunca un proyecto desde el orden nacional o nunca una confinanciación. Entonces, ahí sí, como dice uno, el tiempo terminó de darnos la razón. Fuimos bastante críticos en muchas cosas, pero bueno, la idea es que lo que viene de aquí en adelante lo podamos proyectar los diferentes candidatos con un compromiso real, con un compromiso con las comunidades, para poder, entre lo poco que tenemos, generar un impacto bastante significativo. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. William Paul, candidato a la alcaldía, muchas gracias por aceptar la invitación. Más adelante, durante el transcurso de este mes, lo vamos a tener nuevamente para ya hablar sus 5 ejes fundamentales como alcalde de Arauca, para que los vaya preparando, para que los tenga, para que convenza usted a la comunidad araucana por qué deben de votar por William Paul León.
Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo el trabajo de seguir visitando todas estas familias. Algunas que no pueden manifestar porque quieren ir, porque desafortunadamente estamos viviendo en este proceso un constreñimiento electoral bastante agresivo, ¿sí? Desde lo institucional hasta en los mismos sectores. Voy a dejar este pequeño mensaje y perdón, termino diciendo esto. No, tranquilo. Están prácticamente coartando la libertad de las personas en su misma vivienda. Resulta que para crear un grupo de WhatsApp donde vinculan a las personas, les pegan el afiche en la casa, les manifiestan que les van a dar un mercado mensual, y si la persona sale a alguna reunión con un candidato distinto, lo sacan del grupo. Y en algunos sectores la gente no está saliendo a reuniones por miedo a que lo saquen de esos grupos. Un constreñimiento electoral que deja mucho que pensar, ¿sí? No voy a decir directamente qué campañas están haciendo esto, pero sí es un llamado a la ciudadanía a que ese momento que va a tener el 29 de octubre rechace esto que se está presentando, que aproveche esa libertad que nos dieron nuestros antepasados para saber elegir bien, porque de todos modos la plática de esos mercados es la plática de todos nosotros que la están utilizando el erario público para hacer campaña y seguir sosteniéndose allí. Muchísimas gracias, Carlos. Bendiciones a todos. Bueno, era William Paul León, candidato a la alcaldía de Arauca, y lo que acaba de decir es muy delicado, es muy delicado. Ojo que ya hay una experiencia con un alcalde que estuvo detenido por dar tejas, por dar zinc y cemento, y ojo que esto es delicado de dar un mercado para que voten por X o Y candidato.